con un seguro médico de salud. De necesitar atención médica en cuidados intensivos por complicaciones de la COVID-19, el costo podría superar los $30,000 en Estados Unidos, de acuerdo con el sector asegurador. Justo en este país, que ocupa el primer lugar en contagios y que acumuló más de 92,000 muertos por COVID-19, hay 28 millones de estadounidenses sin seguro de gastos médicos. En la Unión Americana, el sistema de salud depende en gran medida del seguro privado. Además, un aumento en el desempleo también tendría un impacto en el nivel de gastos de salud, porque el seguro está vinculado con el trabajo, de acuerdo con las compañías aseguradoras. Las firmas de seguros acordaron con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, renunciar a todos los copagos que implican las pruebas de coronavirus y extender su cobertura para el tratamiento. Incluso en una encuesta realizada por Gallup, 14% dijo que en caso de tener fiebre y tos seca que tengan ellos o un familiar, evitarían buscar atención médica debido a la falta de capacidad para pagarla. En México, el costo promedio por tratar a un paciente con COVID-19 en el sector privado asciende a $416,000, equivalente a $17,540. Sin embargo, el número de días y la gravedad de cada persona difieren. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reportó que el caso con mayor indemnización por parte del sector fue de $15,400,000, informó Elizabeth Ortiz. Vamos a la línea telefónica.